ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. El segundo día de formalización en contra de Ricardo Yáñez, Mario Rosas y Diego Olate, los ex altos mandos de Carabineros, estuvo marcada por la reducción de 1.386 a 299 imputaciones por responsabilidad de mando. Es interesante, porque finalmente, además de una reducción de tiempo, queda claro que no fueron hechos aislados. Se pueden agrupar en categorías, con un patrón común, en cuanto a la forma o los resultados. Y si hablamos de golpizas, lesiones oculares u otras vejaciones, es tremendamente complejo. Esta es la fiscal Jimena Chong. Los llamados mandos estratégicos de Carabineros tienen a su cargo el deber de dirección de la política institucional de Carabineros. De modo que, si esta política se aparta de los principios que la gobierna, pesa sobre los imputados la responsabilidad de reorientarla. El reglamento número 1 de Carabineros determina, en efecto, que aquellos oficiales que integran el nivel estratégico o directivo de Carabineros tienen especiales obligaciones de dirección, ya que el objetivo básico de este nivel consiste en administrar los recursos. Uno de los temas más comentados de la primera jornada de formalización fue la performance que tuvieron los generales en retiro. Uno que ingresaron aparte, en vehículo, para evitar ser encarados por víctimas. A Ricardo Yáñez, el magistrado a cargo, le hizo callar también, porque comentaba en medio de la exposición de los antecedentes. Pero también llamó la atención por un video que hicieron circular los tres imputados con sus descargos. Llamó la atención tanto por el contenido como por el uso de un gran angular para una perspectiva al estilo Avengers. Este es Ricardo Yáñez. Ante una formalización que encuentro absolutamente injusta y absurda, quienes ejercíamos el mando en la época de mayor violencia desde la vuelta a la democracia, tuvimos que enfrentar con los medios, con los recursos que el Estado nos entregó, algo que se nos pide que era imposible. Los graves hechos que ocurrieron no solamente pusieron en riesgo la democracia en nuestro país, sino que también la seguridad de muchas personas y la vida de muchas personas, como también la de nuestros carabineros. Más cerca de 5.000 carabineros fueron heridos, muchos de ellos graves. Más de 540 ataques a nuestros cuarteles policiales, más de 100 ataques a nuestros vehículos, más de 16.000 eventos graves durante 165 días de grave violencia en nuestro país. Es cierto que lo que ocurrió hace 5 años fue inédito, no habíamos visto en democracia nada parecido, o digamos que en el último tiempo. Pero es bueno recordar que lo que se pidió de parte del gobierno en ese entonces fue recuperar el orden público, y esto no incluía atropellos a los derechos humanos. Ese es el tema. Luego, si no se ejerce o valida la responsabilidad de mando, la señal es pésima. Es como si los subalternos se mandaran solos cuando se exceden. Así como se dice que todos somos generales después de la guerra, claro, cuando los resultados nos favorecen, parece que ninguno lo es cuando hay que hacerse responsable. Son unos cobardes. Digamos que la política nacional no es el mejor ejemplo en muchas cosas, pero en este caso, sí. Renovación Nacional realizó la pirueta más notable que hemos visto en mucho tiempo. Con una capacidad extraordinaria de dar volteretas. Dicen que de los arrepentidos es el reino de los cielos, pero con este giro inverso se ganaron el universo completo. Pasó que en menos de 20 horas se cayó la acusación constitucional en contra del presidente Boric, que habían anunciado diputados de Renovación Nacional. Pero eso no es todo. Queda la duda sobre el respaldo a la acusación contra Carolina Toá, porque se incluyó un reproche al gobierno de Sebastián Piñera. La acusación recibió críticas de todos los sectores, incluso se dijo que no estaban los tiempos para atacar a las instituciones y menos a la más relevante de la República, la presidencial, el presidente. Este es un gesto de racionalidad insólito, pero real. Ya te había contado que la acusación no tenía los votos, aunque el detalle mayor es que se reconoce la subordinación de la ministra del Interior al jefe de Estado, así que a su vez complicaba la otra acusación constitucional. Pero además, en el texto de los republicanos, se critica la gestión de Sebastián Piñera en materia de seguridad. Es que sí, pues, la frase esa, delincuentes, se les acabó la fiesta, más bien parecía ser una invitación a seguir en un after. En Renovación Nacional, esta es Jimena Osandón, después del llamado al orden de su partido.
Nosotros no hemos perdido la confianza. Dijimos que claramente, por ejemplo, que vamos a apoyar la acusación contra Tobá, porque sentimos que esto no puede continuar así. Pero efectivamente, en este caso, que dado que el presidente de la República es la autoridad máxima, como dijo el presidente del partido, le vamos a dar la oportunidad al diálogo. Mirado con los ojos de hoy día, insistimos, están los argumentos jurídicos, pero tal vez no está el ambiente político. Y ese mea culpa se hace. En el oficialismo, por supuesto que no dejaron pasar la oportunidad para burlar, para retrucar, quiero decir, a sus pares opositores y hacerles ver su error. Este es el diputado Raúl Soto. Acá lo que hemos visto hace unos minutos atrás es que el profesor vino a ordenar un curso de quinto básico, que fue incapaz de ponerse de acuerdo y salió a improvisar, ni más ni menos, que anunciando una acusación constitucional al presidente de la República, minutos después que ya se había anunciado una acusación constitucional a la ministra del Interior. Y que fue muy comentado este giro, el llamado de atención también. Este es el diputado Luis Cuello. En la historia del deporte, en la historia del fútbol, hay muchos autogoles, pero en la historia de la política creo que este será el mayor autogol de la historia. La derecha sencillamente ha hecho el ridículo. Pero al margen de todo este papelón, sigue pendiente el proceso de acusaciones en contra de los ministros de la Corte Suprema. Ese es otro tema. Suma también la discusión sobre los nombramientos de magistrados y medidas para evitar, por ejemplo, mensajeos, favores o similares en el proceso. Gentileza del think tank. ¿Cómo debiera decir? De Hermosilla y sus asociados, mejor. El ídolo del siglo XXI. En materia internacional se levantó una amenaza de guerra a gran escala en Medio Oriente luego de que Irán atacó con cientos de misiles a Israel y ambos países intercambiaron advertencias de represalias aún mayores. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió de emergencia, se evalúa la situación. El detalle es que el reciente ataque iraní reveló varias cosas. La primera es que las defensas antiaéreas israelíes no son infalibles, que Irán tiene capacidad militar suficiente para atacar diversos puntos con precisión y quizás la señal más fuerte es que podrían hacerlo con mayor intensidad si es que así lo quisieran. Veremos qué ocurre. ¿Qué más ha pasado? El gobierno ingresó al Congreso la anunciada reforma al sistema de ISAPRES. Elimina las preexistencias y crea un plan único de salud. Obliga a las aseguradoras a protegerse frente a riesgos por mayores gastos. Y esto es interesante porque acuérdate que esta es una industria prácticamente quebrada, pero por sus propios intereses. A última hora, la Universidad San Sebastián entregó el oficio a la Superintendencia de Educación Superior. El ministro Nicolás Cataldo no descartó derivar los antecedentes a la Fiscalía, conocido el millonario sueldo de Marcela Cubillos y también la indagatoria administrativa por el traspaso de fondos públicos. Esta puede ser una buena noticia. La próxima semana se enviará al Congreso el proyecto de ley que busca poner fin al CAE. Sin embargo, existe división en la Cámara Baja respecto a la iniciativa. No estarían todos los votos seguros. Arturo Vidal. Y Arturo Vidal criticó a Ricardo Gareca por su ausencia en la selección chilena. El mediocampista de Colo-Colo insistió además por la convocatoria de Mauricio Isla y Charles Aránguiz, quien a su juicio debieran estar nominados. El tema, querido King, es que con las fechas pendientes, los puntos que tiene La Roja, estamos fritos. Las opciones son casi nulas para clasificar. Y hay que pensar en el siguiente Mundial, y más aún en la renovación del equipo. Y no se puede avanzar si se mira atrás constantemente. Me gustaría que los periodistas se mojaran el potito ahora en esta parada. Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en adn.cl, sección podcast. Y ahora también en YouTube Podcast.